Es un placer estar hoy aquí en Fitur. Creemos que es el mejor escaparate que pueden tener nuestros montes universales compartidos con Aragón. Y en este caso, bueno, pues Fitur, una feria donde se pone en valor nuestros recursos, nuestro patrimonio, el turismo, pues creemos que es, como digo, ¿no?, un buen escaparate para la presentación de este día internacional. En primer lugar, agradecer a quienes tuvieron la iniciativa de presentar a sus municipios para conmemorar esta celebración, como son los ayuntamientos de Orea, nos acompaña Marta, y Orihuela del Tremedal, también su alcalde Rafa. Agradecer, como digo, a los dos ayuntamientos por tener el coraje de presentarse para albergar, como digo, este Día Internacional, y también, por supuesto, al Ministerio y, como no puede ser de otra manera, a Juntos por los Bosques. El eslogan de Bosques Vivos, Pueblos con Futuro, pues dice mucho de lo que hablamos. Estamos en la llamada España vaciada, es una zona muy despoblada, pero eso no quiere decir que no tenga riqueza. Toda esa zona tiene una gran riqueza forestal y natural que debemos aprovechar como oportunidad de, precisamente, de desarrollo y de conseguir que, pues bueno, que se asiente la población y que haya empleo y vida en pueblos como Orea o como Orihuela del Tremedal. Estamos en un contexto ya de que viene el cambio climático, sino plenamente inmersos en él, y bueno, los bosques tienen mucho que decir en esto. Tienen mucho que decir tanto en su parte adaptativa, debemos trabajar en adaptarlos a lo que viene, pero también en su parte de fijadores de carbono, ¿no? De su contribución a disminuir ese CO2, la micología, los montes como áreas de esparcimiento y de recurso turístico, que también son importantes para potenciar ese desarrollo. Sobre todo poner en valor el papel que las mujeres están teniendo a nivel internacional en todo lo relacionado con la conservación de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático, pero también en el propio medio rural. O sea, las mujeres han sido las que han propiciado la sostenibilidad de la vida en el mundo rural. Eso debemos de reconocerlo y debemos de valorarlo, y también debemos de reconocer que sin mujeres no se va a fijar población. Es uno de los hitos importantísimos. Entonces, en este sentido, en este cambio de alguna manera de modelo económico que necesitamos para poder adaptarnos a lo que viene, las mujeres han de ser imprescindibles. Si hay un día de los bosques es porque la gente los olvida. Creo que es una oportunidad fantástica y yo invito a todo el mundo que se acerque a los dos pueblos maravillosos que nos van a acoger este año para la celebración del Día Internacional de los Bosques. Muchas gracias.